¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar jugando un rato al Minecraft. Estamos haciendo la serie de Minecraft Survivor. Y quería hacer, aprovechando que estoy en un ambiente navideño, que estamos unas fechas navideñas, ¿qué mejor que hacer el especial navideño? Estaba bifiando el audio. ¡Ah! ¿Qué mejor que hacer un especial de Navidad justamente aquí en Minecraft? Específicamente en la parte del pueblo que tenemos acá, que es un pueblo básicamente invernal. Entonces, vamos a traer la primera Navidad a Minecraft. ¿Qué les parece? Ok, la vez pasada... ¿Tengo comida? Ok. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, me acaba de pegar un susto. Pensé que era un pillager y dije, como acá hay un pillager, valió madre todo esto. Mira, este día vamos a hacer tres cositas. Primero, hay que tener nuestro árbol de Navidad. Hay que decorarlo bonito. Para eso necesitamos lana, necesitamos el árbol. En segundo lugar, pues, considerando de que pues este señor básicamente ya vive con nosotros, la verdad me gustaría ponerle su propia cama. Y en tercer lugar, tenemos que hacer cultivos porque la verdad, eso era lo que había planeado para el video normal. Pero la verdad, lo iba a evitar hacer para este stream. Pero no queda de otra. O sea, si no hacemos eso, realmente nos vamos a morir. No tenemos nada de comida. Entonces, pues, ese es el plan. ¿Qué hay que hacer primero? Pues vamos a aprovechar que ya tenemos varias cosas acá. Y vamos a plantar un árbol en la ciudad. Un árbol de navidad. Me gustan los osos polares. Primero que nada, vamos a ir a buscar agüita. Se escucha muy bajito el Minecraft. Obviamente sabemos que cómo funciona el Minecraft Survivor, si es el hecho de que si me muero, me morí. O sea, si me muero, se acaba. Se acaba esto, ya no hay más. Entonces, vamos a intentar hacer todo lo posible para sobrevivir a esto. Y pues de mientras podemos ir platicando de varias cosas. ¿Qué planes tienen ustedes para Navidad, chicos? O sea... Uy, papitas. Vamos a agarrar una papa. ¿Tengo pala? No, no tengo pala. Vamos a hacer un poquito más de madera. Tengo suficiente. Y ya tenía una mesa de crafteo. Perfecto, Alejandro. Entonces tú vivirás aquí. Hagamos una pala de piedra. Y vamos a abrir un hueco de aquí. Vamos a sacar esta papa. Vamos a abrir un hueco acá. Y vamos a hacer esto. Voy a quitar un agua de acá. Y la vamos a poner acá. Y tenemos agua infinita. La verdad me quiero quedar el compostador. Porque igual me va a servir bastante. Pero... creo que después. Creo que lo haré después. Así que de momento tenemos todo lo que necesitamos para de momento hacer nuestro huerto, que no es cierto. Porque estoy bien, güey, no agarré el agua. Necesitamos replicar eso, necesitamos hacer agua infinita. Y ya con esa agua infinita vamos a poder ir armando nuestro huertico.
Y tenemos que hacerlo todo en... No, o sea, que les guste una semana en el juego, o sea, que sea una semana en Minecraft. Hola. Vamos a hacer un huequito acá. Busquemos más agüita. ¿Dónde está esos labios que tenía tu hermana? ¿Dónde están? Ok, ahí está. Después vamos a buscar bien qué comida tenemos en diferentes lugares acá, porque estaría bastante interesante el hecho de ir avanzando eso. Listo, tenemos agua infinita. Ok, entonces ahora a quitar esto y vamos a poner otra acá porque esa es ya tierra infértil. Aquí. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. No sé hasta dónde llega. Pero vamos a hacerlo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco y cinco para cada lado. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hi ho, hi ho, vamos a trabajar. Hi ho, explotación laboral. Hi ho. Yo trabajo para el pueblo y el pueblo me paga a mí. Con ofensas y martirios me acaban de escupir. Tres. Ah, estoy emocionado. Me gusta la Navidad. Sí, me gusta más Halloween, pero siempre también me gusta bastante la Navidad. Más que nada, lo que más me emociona es ya ver las caras de las personas cuando les entrega su regalito. Nuestra familia tiene una costumbre medio extraña y es el hecho de... Pues bueno, no tan extraña realmente, es el hecho de que nosotros no celebramos la Navidad de noche, sino de que nosotros celebramos la Navidad de tarde. Obviamente, o sea, sí. Cada quien tiene como que la libertad de ir a donde se le hinche la gana después, pero normalmente, o sea, con la familia, 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 se hace algo, se hace comida, entonces normalmente... ¡No! Ahí está. Y es interesante, de hecho estoy también muy emocionado porque el especial por cuestiones familiares y laborales, o sea, al fin y al cabo todos los miembros del podcast tienen su trabajo, tienen sus empresas. Sabemos que Shari es diseñadora, yo tengo mi negocio de playeras. Que de hecho ya tiene nombre, ya voy a estar haciendo la página, es F This Shirt, como Fuck This Shit, pero Shirt. Ok. Ahí está todo el perímetro que necesito. Lo que no sé es por qué soy Steve.
A fuego lento no hagas cosas. Caricias que se vuelven mariposas. Ah. A Salazar está a chingar a su madre. Que okay, vamos a mimir porque no quiero que nada me mate durante la Navidad. Oye, güey, esa es mi cama. Te prometo que... Oye, no me... Está siendo muy mal educado conmigo. O sea, te duermes en mi cama, güey. O sea... romper esto. Aunque sea de momento así. Porque realmente no tengo tantas semillas. O sea, a medida que vaya teniendo más. Iré poniendo. De momento todos los cultivos van a estar un poquito austeros. Pero la cuestión es que sirva. Ahora. Yo tengo papas, ¿no? ¿Cómo hago para mantener esto aquí? O sea, que no se congele. A poner así calorcito para ver si se aguanta. O sea, es lo único malo de toda esa parte. Pero ya tenemos esto. Ahora. Lo siguiente en el plan es... Obviamente vamos a hacer algo a medida de lo que tenemos. O sea, tampoco nos podemos... No podemos mega mamar porque pues no tenemos tanto material. Yo creo que aquí sería un buen lugar para el árbol navideño. El árbol navideño lo voy a hacer así, con cuatro de estas. Lo voy a hacer con un chingo de polvo de hueso. Y no creció. Ah, verga. Navidad, Navidad, se va a congelar. Todo lo que tengo ya la mierda se irá. ¡Yay! Pero creo que se está poniendo a anochecer. Tengo que hacer unas tijeras para... Lana tener. Y no lana de ti. Nerito rico que me gusta tener. Oh no. Oh no. Oh no. Debería ir haciendo el conejo, ¿no? O sea, tengo conejito aquí, entonces... Vamos a hacer todo el conejo que podamos. Y se supone que Santa Claus deja regalos, pero... Soy anticlós. No, necesito cositas, necesito pan. No te robaré el dinero porque es Navidad. Solo por hoy. Wey, qué chidas están sus casas, wey. Mi casa es una mierda.
¡Wey! ¡Qué bonito! ¡No te pases de verga! ¡Qué bonito! Aquí está. Aquí está mi arbolito. Güey, qué hermoso, güey. A Chile, qué hermoso. Voy por unas tijeras. Voy por unas tijeras porque necesito cortarle el pelo a unas ovejas. Bueno, la lana. ¿Sabes? Creo que voy a necesitar hacer un viaje para encontrar la piedra esa que es como tipo lava. Así que, porque si no esto se va a seguir congelando. Güey, que al chile qué bonito, güey. O sea, qué chido, la neta, qué chido, qué chido. Au. Vámonos. A la aventura voy. O sea, esas normalmente sé que están en el... Uy. Sé que están en el mar. Sí, ni de pedo subo al revés, o sea... ¿Qué coño me tiró? Oh, fuck. Pero no les hice nada. No. No quiero morir en Navidad. Al chile no quiero morir en Navidad. No.
Parece que no tengo ni puta idea de dónde está mi casa. ¡Do! 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 Estoy muertísimo, güey. Estoy muertísimo. O sea, me voy a morir de aquí de hambre. ¡Puto oso! Hagamos otra de estas. Al chile, al chile, al chile. Creo que no me queda de otra que quedarme durmiendo en las alturas, o sea. A mí me vale madre, o sea, aquí voy a dormir. Por lo que a mí respecta, esta es mi nueva casa, güey. Es... ¿Por qué siempre en el segundo capítulo de Minecraft Survival pasa algo? O sea, siempre en el segundo capítulo de Minecraft Survival pasa algo. Ay, carajo. Pues... Ay, qué bonita. Qué bonita vista. O sea, ¿por qué un puto oso polar me quería matar? Te prometo que estoy tomando Coca-Cola, oso. Te prometo que estoy tomando Coca-Cola. No puede ser, o sea, ¿cómo puede ser posible que... que tenga tan mala suerte? Como decía, esto lo estoy grabando ahorita, justamente a punto de ser Nochebuena y se va a subir en Navidad. Y si les soy sincero, estoy emocionado. Porque... no sé, o sea, siento que me gusta mucho la vida, o sea, luego me suelo quedar muy pobre. Porque yo soy el primero que le busca regalar a todo mundo. Entonces es como de que siempre estoy buscando a quién darle regalos. Güey, yo solo quería traerles a Navidad, güey. Puto oso. Es que lo peor es de que este es el Minecraft Survival más Minecraft Survival que he tenido. O sea, estoy sobreviviendo sin comida. Estoy sobreviviendo a base de lo que encuentro. Mira, tengo lana.
Que al chile me caga tener que esperar, güey. ¿Será que bajo? Tampoco tengo que gastar tantas energías porque... ¡Ahí sigue el puto oso! ¿Hacia dónde está la villa? Creo que puedo modificar la cantidad de chunks que puedo ver. No, pues no. Está muy lejos. Okay. Ocupamos madera. O sea, si algún mob me ve, estoy muertísimo. Sea, lo peor es de que llegar a casita no me sirve de absolutamente nada porque técnicamente no tengo comida. Ahorita apenas tenga chance, tengo que buscar la oportunidad de bajar. Bien, 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 bien. Entonces... ¿Qué desperdicio de materiales? O sea, y para una excursión que de todos modos voy a tener que volver a hacer. Es...
ahí está mi casa. La pregunta es, ¿cómo putas bajo de aquí? Sí, todavía está muy chico. Ah, fuck. ¡Uy! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias, Arena! Güey, estoy salvado por la puta campana. ¿Dónde está el puto oso, güey? ¿Dónde está el puto oso, güey? Oh. Calabazas. Vamos a aprovechar de una vez que estamos por acá. God damn it. ¿Qué pasada de galleta me acaban de aplicar, eh? ¿Qué pasada de galleta me acaban de aplicar? Uf. Sentí la muerte súper cerca. Dame el bendito conejo. Come. Joder. Ahora. Ese es un viaje que tengo que hacer sí o sí, porque esto jamás va a crecer de otra forma. Necesito buscar dar alguna forma de generar calor aquí cerca. O sea, igual lo que puedo hacer es que le puedo poner un techito. Y hacer todo esto techado. Podría ser un invernadero. Sí, creo que es lo que voy a hacer. O sea, me gusta esto, pero siento que lo podría acomodar mejor. Así que... partamos esto. ¿Se agarra el cofre? Se agarra el cofre. Perfecto. Okay, tú te quedas conmigo porque me hubiera servido mucho. Tú te vas por acá, tú te vas por acá, no te ocupo para nada. Ah, la grava me sirvió mucho, pero pues de momento se queda aquí. Tú te quedas conmigo. Tú te quedas conmigo. De ti necesito dos. Ah, ¿qué más? Tú para allá, tú para allá, tú para allá, allá de momento. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Tú regresa conmigo. Para acá, para acá, para acá, para acá. Regresa conmigo. A ti te vuelve toda esa parte. Pernal, sí, quédate aquí. Ah, tú para allá, tú para allá. Tú para allá. Listo. Necesitamos unas tijeritas. Ahora dejemos esto así, esto así, esto así, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí.
Ahora sí. Lo que falta. Pongamos el cofre este al lado. Damos el cristal. Que en sí el cristal lo vamos a ocupar ahorita. En lo que vamos a hacer nuestro invernadero. Soy que te encasilla, soy el Chicharito Hernández. Me gustaría. No, no sé si hacer que el invernadero esté conjuntado a la casa. No estaría mal. Creo que sí. Sí, estaría bien. Hacernos un pasillo de puras. De puras legumbres, o sea, de todo, o sea, un pasillo para cada cosa, por decirlo de alguna forma. Y sirve que de una vez le hago su cuarto a Alfredo. Okay. Esto es pura y dura decoración. Me gusta que la cocina esté centrada. Así que la vamos a dejar por acá. Igual les hago el caldero. Tener la cocina completa, este va a ser mi cuarto. No, al revés. Ah, sí. O sea, como un closet y ahí ya. Ya tengo mi cuarto. ¿Tengo más de ahorita? No, no tengo más de ahorita. Hubiera estado chido. Es que lo que quiero hacer es aquí cerrar acá, dejar estos aparte y ir haciendo como de poco en poco el cuarto de visitas. Ah, pues voy por más de ahorita. No, espera, primero, orden. Orden de los factores que afecta al producto. Ve como yo estoy bien pendejo. Las ovejas. Se van a morir de frío. O sea, la meta de hoy es tener terminado el huerto, sinceramente. Con que eso quede listo, yo me doy por bien servido y... Ah. Este es un motel. Tú casi me cuestas la vida la última vez. ¡No! O sea, ¿por qué me atacó la vez pasada?
O sea, vio la oportunidad, el hijo de su perra madre nada más me empujó. Bueno, ya tengo la lana que quería. Esa va a servir para el árbol y para la cama de nuestro compañero. Así que vayamos por más de ahorita para hacer la diferencia del el diferenciador del cuarto. Aquí hay... ¡Oh! El hierro gratis no se le niega a nadie. Vamos a agarrar toda la diorita posible. No creo que me aparezca ninguna chingadera, así que vamos a poner eso acá. Me llevo la diorita. Y la de al rato también. Hoy no tocaba Minecraft, creo que hoy tocaba Kirby, pero... La verdad, no tenía mucha idea de qué hacer como un especial navideño para el canal. Quería que fuera algún juego que fuera como estética navideña, pero... No encontré ninguno, realmente no encontré ninguno que fuera así como que interesante para jugar. Juraría que en los streams viejos... Yo había agarrado uno que era como Santa Claus, como Five Nights at Freddy, pero de Santa. Pero no tuve tampoco la oportunidad de buscarlo. Y también dije, mira, no es como que no vaya a haber un especial de Navidad, porque va a haber un especial con el podcast. O sea, los chicos vienen el lunes, y se va a hacer un especial, y vamos a divertirnos, y vamos a hacer bastantes dinámicas y cosas así. Pero eso es hasta el lunes, o sea, y el lunes ya pasó Navidad. Y ese día apenas se va a hacer. Entonces, realmente no tendría ningún video de Navidad para ustedes. Y era como de que no puedo permitirme eso. ¿Quién salvará la Navidad? Al chile me da culo, culo, culo. O sea, sí está bien. Tendría que esforzarme demasiado para suicidarme, así que perfecto. Vamos a cortar aquí. O sea, la diorita no es un recurso ilimitado, pero... Es relativamente abundante para lo que quiero hacer. Entonces, pues siento que es un buen recurso. Pues yo creo que es suficiente por hoy. O sea, para de ahorita. Es suficiente de ahorita. Tal vez necesito mejorar un poquito mi túnel porque la neta es una chinga. ¡Ay, Dios, es de noche! Mimir. ¡Déjame dormir! ¡No! ¡Hijo!
hijo de puta. O sea, ok, no, no pasa nada. Realmente tengo para... Se supone. Ahí está. ¿A dónde putas vas, güey? Que no está mal ahí. Pero... Ok. La cortadora la tengo yo. Así que pongamos la cortadora temporalmente acá. Ahorita sacamos la pulida. Ay, hijo de... Ah, carajo. Ya estamos haciendo remodelaciones a la casa. Es que sí, o sea, necesito... Ah, no, no, que no se le puede. Ah, cierto que no tengo pico. Hagamos el pico. O sea, por ejemplo, entro como... Me gustaría tener un poco más de espacio. Sí se puede, pero necesito los slabs. Corta, dura. Dame, dame, dámelo, dámelo. O sea, este no está mal. Ah, el de Pinocho. Hasta aquí. Esto me gusta.
Debo decir que esto me gusta. Me gustaría hacer un poquito más grande esta parte. Algo así. Fundidora acá. Y esto. No, pues vamos a poner esto porque realmente el cauldron no me sirve de momento de nada más que para. La verdad no sé para qué sirve este. Me gusta que pueda cocinar, por ejemplo, de este lado. Tengo esto por acá. Y por ejemplo, aquí voy a poner una salida hacia el invernadero. Uh-oh. Deja mi casa en paz. ¡Tiene ma mamá osa! Es una mamá osa y es de mamá esa. Es déjame en paz. ¿Tengo madera? No, no tengo madera. ¡No! Dejaré esto así por de mientras porque no quiero morir. Puto oso. ¿Cómo es Navidad? Usar mi comodín de regalo. Joder. No, no es justo. No, no es justo. No, no es justo. Me niego. Me niego. No sé, necesito hacerme una penalización. O sea, necesito hacer una penalización. La vez, ya estoy consciente de que no me puedo pasar el juego de una sola sentada. Al menos no de momento. Entonces, necesito penalizarme de alguna forma. ¿Qué estaría chido? ¿Qué estaría chido? ¿Qué estaría chido? ¿Qué estaría chido? O sea, se me ocurre un shot. Pero siento que es demasiado poco. No, es Navidad, chicos, es Navidad. O sea, perdónenme esta. Le voy a dar un shot a esta madre. Ah, su puta madre. Ah, ah, qué mal. Ah. Llega tu madre. Que yo no te quería matar, güey.
Pero no me dejaste alternativa. Y tu hijo vivirá. Solo para contemplar el sufrimiento que causó su madre. Hola. Te vi morir hace poco. ¡No es cierto! ¡Ah, no, no, no! Es que no quiero dejar el Minecraft Survival tan rápido. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. No, pero es Navidad. Es Navidad, hagamos que esto no pasó. Voy a ver, voy a hacer una encuesta en estos días y voy a preguntar si me permiten seguir la serie. O ya la ahí dejo, pero de mientras quiero que sea ver culminada la Navidad aquí. Tengo que hacer algo ridículo, o sea, tengo que hacer algo para castigarme por esta insolencia que he cometido, que ha sido morir. No, por jugar la alberga es lo peor, güey. O sea, ahora soy el fantasma de la Navidad pasada. ¿Cuánto vale una vida? O sea, realmente. O sea, porque técnicamente el juego ya está perdido. ¿Por qué justo ahí? Hazte, muévete. Hay que, ¿por qué quieren trabajar todos aquí? Okay, entonces, vamos a este espacio un poquito mejor para ustedes. Ah, me siento triste. Y es que en sí no es justo. Estoy truste. Vamos a usar esto. No sé, sí, eso sí está bien. Es el techo el que va con otro. Ya sé, aquí voy a abrir el invernadero y ya va a estar todo.
Bueno, esta vez mínimo no duró uno. Pero no. No seré un buen perdedor y aguantaré. Porque esto fue obra de los neoliberales. No, ya pensaré, ya pensaré, ya pensaré, ya pensaré, ya pensaré. Sea, porque técnicamente morí. Va. ¡Ay, hijo de tu puta verga! Maté a la mamá y ahí viene el puto papá, güey. No, sí. Sí, es lo justo. Lo justo es que técnicamente morí. Y ahí debería acabar el Survivor, o sea, porque no me lo pasé. Pero sí voy a terminar este, sí voy a terminar este, sí voy a terminar este. Porque prometí darles una Navidad a este pueblo. Y por todos los santos que la daré. Aunque yo ya no esté para disfrutarla con ellos. ¡Ay, qué dramático! Fuck. Fuck. Fagot. Llevar esto y lo voy a meter a un hueco. Técnicamente se volvió a hacer agua infinita, pero voy a hacer esto. Pasillito. Con pasillos de agua así, o sea que todo esto sea alrededor. Al menos de 2x2 cada lado.
¿Sabes qué? Incluso podría ser así. Sí, me gusta. Agua estancada, perfecto. Es... Todo esto lo vamos a poner en el techo. Estas así. Vamos a dormir. Ya. Ya no quiero pedos. O sea, y todo esto es nada más para terminar esto. O sea, es para poder tener que comer y poder conseguir lo que nos falta para... Para el mundo. O sea, realmente esto técnicamente todavía no es lo que quería hacer como especial de Navidad. Ay, puto oso. O sea, lo peor es de que sí me pescó chido, o sea. No tengo excusa, me mató con todas las de la ley. ¿Saben qué? Igual lo que puedo hacer es una muerte por una muerte cada vez. Y a medida que vaya avanzando en esto, o sea, que vaya volviendo más pro, que vaya volviendo más bueno, pues ya voy añadiéndole reglas. Pero de momento sí. Si no me veo con la capacidad posible de poder yo pasarme esto en una sentada, sinceramente. Esto va a ir arado. Enfocamos esto aquí. Espérate, no seas güey. Necesitas de esa agua infinita. Necesita... Voy a construir después un pozo.
ver esto. Agarramos agüita. Güey, ¿cuánta gente ya vive en mi casa? Entonces, palita. Ahí está. Levantamos aquí. Rompemos aquí. Dramatic, I'm just sick. Ajá. Y acá estaría bien para otro tipo de planta. O sea, esto va con la idea de obviamente mejorarlo a futuro, pero... Ok, creo que así está bien realmente. Sea, tampoco quiero tantas verduras. Y ya si quiero más, la puedo hacer como una especie de segundo piso. Ok. Entonces vamos a cerrar nuestro invernadero. ¿Por qué? Sería una agua, pasillo, una. Lo voy a hacer de una vez. Oh. Get ready to rumble. O sea, la idea de Gómez sería cultivo agua, cultivo agua.
Sí, mejor sí. Ya para lo que necesite otra cosa, ya le voy metiendo. Todavía no se equivale. Y ahorita esto todo lo voy a tapar. Pasillo. Que la entrada al invernadero sea esta, ¿no? Con lo fácil y sencillo que hubiera sido simplemente el hecho de ponerlo más, o sea, de... Mínimo, esta no puede ser la entrada. De hecho, la entrada tiene que ser acá. Esto lo tengo que quitar. Vamos a mimir. Pero ya se está oscureciendo, no quiero que me mate otra cosa otra vez. Chinga. Ya puedo dormir. Gracias. Mimir. Mimido. Fuck, es que... Ahí está. Eso también puede ser. O sea, también no sé por qué me estoy esforzando así. Es que la verdad no voy a dejar la serie ya, o sea, al menos no ahorita. Me gusta mucho esta locación, sinceramente. Entonces, me gusta mucho esta loca locación y esta es la loca acción. Ah, chuta, chuta, tira, la victoria es tuya, Inazuma Eleven. Hasta acá. Te hará ganador. Okay. Vamos a quitar todo esto.
está. Vamos a hacer esto aquí. Es como una canastita. Nada más que jamás se me olvide qué es lo que tengo ahí. Ok, es uno, dos, tres, cuatro cultivos. Uno, dos, tres. Entonces acá hacemos otra de estas. La idea es que sí, o sea, tengo que terminar, aunque sea esto, para que al menos, y obviamente no morir otra vez, pues ya me piense el no. Pues sí, el no dejar la serie, porque realmente es algo que estoy disfrutando mucho, que me estoy divirtiendo mucho y no. Vamos, no quiero acabarla tan rápido, o sea, no. Faltaría uno más de agua, ¿no? Au. Okay. Agarramos acá. O sea, en parte me está gustando cómo está quedando la casa realmente. Okay, tenemos que ir por más tierra. Es que sí tenía más tierra, pero ahora que lo pienso ya me acordé qué fue lo que le pasó a toda esa tierra. Agarramos acá tierra random. Que sea un stack. Vamos a agarrar tierrita. Yo creo que con 36 me da. Aunque sea, ya habrá crecido el árbol de Navidad. O sea que nada. O sea, lo peor es de que el oso de Coca-Cola yo no le había hecho nada. Solo llegó y me mató por puto. Pero sí, yo creo que voy a jugar con las reglas de los. Nuzlocke. Tengo un chingo de hambre en el juego. Me voy a morir de hambre. Sea, todo por hacer un invernadero tan grande también, ¿no?
Al chile, ¿quién me manda, güey? Pero bueno. Así es la vida. Aquí sí lo voy a cerrar. Ya no tengo de ahorita. Eso ya se congeló. Así que... pues vamos a la mina por más. Ya para dejar terminado el invernadero. Y hay que terminar nuestro árbol navideño, chicos. Sigo en negación, chicos, sigo en negación. Porque no es justo, o sea, no es justo. Voto por voto, casilla por casilla. Todas las que sean como paredes. No, no quiero calabazas. No, a ti también te ocupo. Eso. Necesita. Es como lo que le preguntas a una chica. Ande, cita. Uf. Sí, de todo esto lo que más me conviene es esto. Au. Esa es toda la diorita segura. A quitar toda la que encuentre arriba. Y así el piso de abajo si no lo quiero quitar, así que... más. Solamente estoy partiendo paredes completas de andesitas. O sea,
ejemplo, esta. Menos de que vea hierro. Es que tampoco me quiero arriesgar mucho. Esa es mía, esa es como mi marca. Sea, al menos de que vea hierro, no me voy a arriesgar. O sea, técnicamente esto sería una pared de arrecife. Ahí se corta. Vamos a agarrar de esta pared igual. ¡Uy! ¡Hierro! Bien, 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 bien. Y es una veta grande. Agarramos todo el hierro posible. Sí podría ser, pero aquí ya se vuelve de dos, aquí sigue siendo de una. Seguimos partiendo, andesita pulida. De hecho, por eso creo que me gusta más construir bajo tierra, porque siento que bajo tierra es hacer una casa es muchísimo más fácil. Porque en vez de construir, solo tienes que ir destruyendo. ¡Uy! No sé cuánto corté antes, pero creo que es más que suficiente. Y otra vez es de noche. Fuck. Ok, no sé quién está durmiendo en mi casa, pero para eso tengo otra cama, es la cama de invitados. No sé cuánta andesita habré hecho, pero sé que hice un chingo. Y así necesito slabs. Hago de la misma diorita. Ok.
Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, creo que me gusta la idea de... Voy a hacer el pico. Ah, bueno, de una vez vamos a... El horno de fundición está acá. Todo el hierro que conseguí. Creo que... Como la vez pasada nada más me dio una muerte y perdí, esta vez me voy a dar tres muertes. Me voy a dar la oportunidad de morir tres veces. Si muero las tres veces, ahí acaba. Porque sinceramente así de una sola... Tristemente no me veo con la capacidad. Al menos no de momento. Si me logro pasar el reto en este estado... Pues ya sabré que me lo puedo pasar en cualquier otro estado. Entonces... Entonces... Me gusta. ¿Y esto cómo combina con estos? O sea, no está mal. Necesito ir por más tierra. Maldita sea. O sea, lo peor es de que realmente aquí no va a crecer ni madres hasta que lo tape bien. Así que necesitamos... Uy. No me gusta que hagan eso. Igual estaría bien cortar de una vez algún árbol para tener carbón vegetal. Ya tengo la maldición esta, ¿no? Sí. Nunca está de más tener lana. Tú sí vas a morir.
A la verga, es incontrolable. ¡Ah! Ahí está. Ah, sí tengo bolas de nieve esta vez, pero... Vengan a mí. Vamos a agarrar toda la herida posible. Okay. Ya terraformé el lugar. El recurso menos renovable que, más renovable que tengo relativamente es la nieve. Y es bebé. Como mi pichio Shandy Goma. Vamos a agarrar toda la arena posible. No, pues tampoco le voy a jugar al verde. Oh, joder, ¿sabes qué? Te iba a dejar vivir, pero ya no. Bien, hacha, aguantaste. ¿Tengo más hielo? Sí, tengo más nieve. Estoy sobreviviendo bien sin comer, ¿eh? O sea... Voy a llevar más caña. Y necesito apurarme porque si no me voy a morir. Se intentó. ¡Uy! ¡Uy!
Uh-oh. Es enorme esa carpa. O sea, realmente no hay tanto pierde porque solamente tengo que ir a donde haya nieve. Ah. Sea, la exploración está variando completamente la pela, pero... Siento que igual me estoy arriesgando demasiado y que me voy a terminar perdiendo. Ah, no, 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 no. Bien, 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 bien. Ahí está, ahí está, ahí está el camino. Sigue la nieve, Alejandro. Sigue la nieve. La nieve es tu amiga. Sí, ahí está, ahí está. Me voy. Ah, ya sé dónde tengo que ir, pero no puedo ir ahorita. ¿Tengo piedra? Ahí están los hijoputas de los ahogados. ¿Se habrán convertido ya? No creo aguantar ir hasta mi casita sin morir. No, la verdad no. Bastantes palitos. Esta nave es una chita. Vámonos. Vámonos. Es que si veo que se empiezan a atacar. ¿Qué? Segunda muerte. O sea, y sé que estaba por acá.
Pero para encontrar la parte donde morí. No, ni siquiera estaba por acá. Oye, con razón, ahí está. Es que hice una aldea villager. Te digo que es lo chistoso. Lo que más me duele es la de ahorita. Ah, puto ahogado, güey. Nosotros tenemos una puta misión. No, ¿dónde está? Ay. Ah, cierto. Ahora tomo el shot. Ay, qué triste, estoy triste. Chicos, no se salvó la Navidad. ¿Se habrá crecido aunque sea el árbol? Si creció el árbol, todavía tengo esperanzas. No, ni siquiera creció el arbolito. Qué triste. ¡Qué tite! Ni pedo. Verga, qué lástima, me gustaba este mundo. Nah, pero ya no tengo excusa. O sea, me podría dar una vida más. Solamente por el propósito de este video, pero. No, estoy tite. Estoy tite. Tengo una puta pala. O sea, podría conseguir los materiales y... básicamente hacer un árbol. Vamos aunque sea hacer eso. No, toitite. No se salvó la Navidad. Polar mató la Navidad. Pues chicos, no sé cuánto llevo. Llevo 1 hora 55. Creo que es el momento de dejarlo. Nos vamos a ver mañanita. Es probable que saque Minecraft Survival 3. Porque me quedé picado con ganas de jugar Minecraft. De hecho, me quedé picado con este mundo. Esto me gustó. Se me parecía muy interesante. Pero Polar se puso bélico y Polar odió la Navidad. Así que, chicos, los quiero un chingo. Aparte, soy Steve, güey. O sea, todo mal, güey. O sea, todo mal, todo mal. Todo de la verga. Chicos, voy a dejar esto por acá. Nos vemos igual la otra semana con. Bueno, la otra semana no, pero sí, en estos días vamos a seguir jugando Minecraft. Voy a empezar con la tercera de Minecraft Survivor, porque esta no me gustó. Me quedé picado. Me quedé con ganas de seguir jugando Minecraft, sinceramente. Así que, chicos, nos vemos. Feliz Navidad. Los amo. Bye.